Dios te bendiga, Dios te guarde un día más. Dios ha sido bueno y maravilloso, digno de gloria, digno de honra. Estoy tan gozoso de este día precioso. Dios ha sido bueno y maravilloso. Quiero orar antes de empezar a predicar para que el Espíritu Santo tome el control un día más. Gózate, deleítate de la presencia del Señor. Es un día nuevo que Dios ha creado, domingo, mañana es lunes, Dios ha sido bueno, ¿ok? Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das de venir delante de tu presencia. Un día más, Señor amado, que podemos entregarte nuestra adoración, nuestra alabanza y decirte gracias porque has sido bueno y has sido maravilloso. Padre, bendice a las personas que se conecten, que escuchen este mensaje, Señor, porque las cosas hay que decirlas, hay que predicar tu palabra. Hay que predicar este evangelio de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra porque tú te la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde un día más que estamos aquí. Como puedes ver, hoy tengo un micrófono. Estamos estrenando micrófono. Tú sabes, estamos preparándonos para hacer las cosas bien delante del Señor. ¿Por qué no? Si Él ha sido bueno y maravilloso, Él nos ha dado gracia, nos ha dado la vida. Nos ha dado talentos y se los vamos a entregar para él porque no son de nosotros, sino que es de él. Así que te doy la bienvenida al grupo Regalo de Dios. Y antes de empezar a predicar, okay, vamos a cantar una alabanza bien hermosa que se titula, me parece que lo escribí ahí, Amor sin condición, amor sin condición. Y ese es el amor que yo estaba predicando la última vez que me conecté con el grupo Regalo de Dios. ¿Por qué me amas tanto? Me preguntaba yo a las personas y me preguntaba yo, ¿por qué me amas tanto, Señor? Bueno, porque Él es amor, porque Él es bueno y maravilloso y Él te ama sin condición. Aunque tú le des la espalda, Dios te sigue amando. Qué lindo es el Señor, ¿eh? Así que vamos a cantar este himno precioso, Amor sin condición. Creo que en inglés es Reckless Love. Hermoso tema, así que vamos a cantarle al Señor. Digno eres. Te alabamos, Señor. Ya voy a buscar el tono aquí. Te alabamos, Rey. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Gracias, Señor. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor, por ese amor maravilloso. Ese amor incondicional, Señor. Gracias. Mi alma que alaba a Jesús. Alábalo en esta noche. Dar una alabanza, Señor. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Gracias, Señor. Cuando no había valor en mí, tú te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Dile al Señor conmigo fuerte. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue
y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Y que darle gracias al Señor. ¿Qué más yo puedo hacer? Aleluya. Escucha bien esta parte. No es sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y él deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Señor. Hay que darle gracias al Señor. Definitivamente hay que darle gracias al Señor. ¿Por qué? Porque ese amor nunca nos ha dejado. Ese amor nunca se ha apartado de nosotros. Siempre está ahí. El Señor siempre está ahí. Siempre está ahí cerca, esperando que uno vuelva a Él. Aun cuando lo dejamos, aun cuando le damos la espalda, aun cuando no pensamos en Él. Aun cuando el hombre dice, tú sabes que no quiero saber más de ti, Señor. Él permanece ahí porque Él es amor, Él es así. Cristo vino a la tierra y murió por nosotros. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito en la cruz. Por usted y por mí. Qué lindo sea el Señor. Yo te bendiga, Dios te guarde. Le doy la bienvenida al grupo Regalo de Dios. Es un privilegio estar aquí con vida, un privilegio tener una sonrisa en mis labios. Es un privilegio estar sentado en esta silla, estar en este cuarto con esta computadora, tener un teléfono celular, mucho más, tener una esposa y unos hijos. Qué lindo, qué bueno ha sido Dios conmigo. ¿Qué más puede pedir un hombre que el tener a su familia con él y estar contento? Y tener sobre todo la paz de Dios en nuestro corazón, que es lo único que llena al hombre, el vacío con el cual fuimos creados, lo único que lo llena es la presencia de Dios. Amén. Te doy la bienvenida al grupo Regalo de Dios. ¿Por qué se llama Regalo de Dios este grupo, Edwin? ¿Cómo que es Regalo de Dios? Para las personas que están escuchando este video por primera vez y es la primera vez que se conectan. Bueno, el grupo se llama Regalo de Dios porque la salvación es un regalo. La salvación es un regalo del Señor, sí. La salvación es algo de que solamente las personas perfectas son las que obtienen el regalo de Dios, que es la salvación. O las personas que no han roto un plato, las personas que son palomas blancas, las personas que nunca hacen nada, que son buenas. Esas son las personas, Edwin, que realmente pueden alcanzar la misericordia
y el amor de Dios. Las personas que no tienen vicio, las personas que no hablan mal, las personas que se visten bien, las personas que le dan dulce a los niños, las personas que caminan bien, que son honestas, las personas que son reales, que son leales, las personas que son de una sola pieza, las personas que van a la iglesia, las personas, los sacerdotes, los predicadores, los evangelistas, todas las personas, ¿sí? Los cantantes de música sacra, esas personas son las que tienen la salvación. Y solamente ellos van a poder alcanzar, porque yo soy una persona de que yo no puedo. Yo no voy a la iglesia, a mí me gusta el jangueo, yo me di la cerveza, soy una persona normal, yo fumo, tú sabes, me gusta vacilar, tú sabes, yo no voy a alcanzar esa salvación. Pues déjame decirte a ti, de que para ti es la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo vino a rescatar y alcanzar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Edwin Santiago. Este que está aquí delante de ti. Pero qué bueno que Dios me encontró, porque yo no lo encontré a él. Él me encuentra y empieza a trabajar conmigo y me empieza a mostrar su amor incondicional, como cantábamos en el himno. Y ese amor me envuelve, ese amor me sostiene. Ese amor sin condición, ese amor me persigue y deja las 99 y va por mí. Yo no puedo ganarlo ni merecerlo, porque su amor se entregó por mí en la cruz del Calvario. Y ese amor me envuelve, me sostiene. Amor sin condición, como cantámonos en el himno. Por eso la salvación es para ti, por eso. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado si lo aceptas como tu único y exclusivo Salvador. Y desde el día de hoy empiezas a caminar con Él. Por eso, este grupo se llama Regalo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Alábalo fuerte. Amén. Así que busque su Biblia, prenda su celular ahí. Y vamos a predicar hoy. El título de esta predicación es No te canses. No te canses. Es decir, ¿no te canses de qué? No te canses. Si estás luchando por algo, no te canses. ¿Ok? Si eres una persona honesta, no te canses de ser honesto. Si eres una persona amorosa, no te canses de ser amoroso. Si quieres buscar a Dios y quieres hacer las cosas bien y quieres darle un giro a tu vida de 360 grados. ¿Ok? De 180 grados, perdóname. Porque de 360 vuelves al mismo lugar, pero de 180 te giras hacia la otra, hacia el opuesto. Si quieres darle un giro a tu vida el día de hoy, no te canses de hacer, no te canses de orar, no te canses de buscar la presencia del Señor, no te canses de hacer el bien. Yo sé que no es difícil. Vamos a predicar de eso en el día, en esta noche de hoy. Y vamos a aprender lo que dice la palabra, porque la palabra es el libro que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Amén. Dice Gálatas. Se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice: No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. ¿Ok? Y de ahí vamos a brincar a Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Te bendiga Dios, te guarde. Vamos a empezar a predicar rápidamente la bendita y maravillosa palabra del Señor. Gálatas 6, 9 nos dice: No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Se titula la predicación: No te canses. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué empieza este libro de Gálatas diciéndonos: No nos cansemos de hacer el bien? A mí me gusta, cuando predico, siempre traer la lectura de la palabra a los tiempos que estamos viviendo en estos días, los tiempos presentes de ahora.
Y Dios nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Por qué? Porque si Dios en su palabra escribe, no te canses de hacer el bien, significa que van a venir momentos en tu vida y en mi vida en que nos vamos a cansar. Van a venir momentos de crisis, van a venir momentos de pruebas, van a venir momentos en que te van a dejar solo, en que te van a dejar sola. Van a venir momentos en que la misma familia te va a dar la espalda. Pero sobre todo eso, Dios te dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de ser como yo quiero que tú seas, te dice el Señor. No te canses. ¿Cuántos se han sentido cansados alguna vez? ¿Cuántos han querido tirar la toalla? ¿Cuántos han dicho a veces, Señor, tú sabes qué, ya yo no voy más? Yo no voy más, tú estás fuerte. Cuando quiero hacer el bien, Señor amado, todo me sale mal. Cuando quiero afincarme en tus caminos, ahí es cuando más fallo. Dios te dice, yo entiendo todo eso. No te canses. Sigue, persevera, búscame. No te canses. Aunque no lo sientas en tu vida, aunque no quieras orar, aunque no quieras leer la palabra, aunque no te guardes ni las azucenas, no te canses, porque estamos en contra de la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es pago mal por mal, amo al que me ama, ¿ok? Abrazo al que me abraza, cuido al que me cuida, pero Dios te dice, ama al que no te ama. Qué difícil es. Ora por el que no ora por ti. Cree aunque no veas. Ese es el Señor. Camina aunque no veas hacia dónde vas. Y confía en mí, como le dijo Abraham. Eso es lo que te dice el Señor. No te canses. No te canses. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es el bien, Edwin? El bien es hacer lo que es correcto. El bien es hacer lo que es correcto delante del Señor. ¿Ok? Si su palabra dice, no fornica, no forniquéis, no fornico. Si su palabra dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, yo no bebo más, punto y se acabó. Si la palabra me dice, ama a tu hijo, ama a tu esposa, y cuídala y ámala como yo amé a la iglesia. Yo amo a mi esposa y respeto a mi esposa y cuido a mi familia, a mis hijos. Si Dios me dice, cuida con lo que dices con tu boca, con tu lengua, cuidado con lo que hablas. Yo tengo cuidado al hablar. Si Dios me dice que la ira no me deja nada y es pecado, pues yo tengo cuidado de airarme y pongo mi espíritu bajo los pies de Cristo todo el tiempo. Cuando me vaya a dar un coraje fuerte, le digo, Señor, aquí estoy, ayúdame, fortaléceme. Cuando vaya a contestar de mala forma, refreno mi boca antes de contestar rápido. Tómate tu tiempo siempre antes de contestar, porque a veces somos muy rápidos al hablar. Y cuando somos rápidos al hablar, ahí es que lastimamos, ahí es que laceramos a otras personas y después nos arrepentimos. Te lo digo por experiencia propia. He aprendido a no contestar rápido. Hay que escuchar a las personas, hay que escuchar a otras esposas, ¿ok? Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, tarde o temprano vamos a caer, pero cuando pase eso, que caigas, que cometas un error que tú sabes, que dices, contra, bregué mal, Señor, está bien, siéntete mal un ratito, pero después dices, Señor, pero voy a hacer lo mejor el día de mañana, voy a pedir perdón y voy otra vez. Y eso significa que no te estás cansando de hacer el bien, no te canses. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, va rápidamente que uno comete un error, que uno falla. Y estoy hablando a varones, a damas, a jóvenes, a evangelistas, a pastores, a lo que sea que me estén escuchando. Cuando uno falla, el enemigo te empieza a dardear la mente y te dice, tú fallaste, para ti no hay solución, ya tú caíste, tú fornicaste, olvídate, ya tú te diste el cigarrillo escondida, ya para ti no hay solución, te diste la cerveza, ya tú no sirves para nada, salte de la iglesia, deja de estar cantando, deja de predicar, deja de trabajar para el Señor, eso es lo que el enemigo quiere, pero Dios te dice hoy, no te canses. No te canses, sigue haciendo lo que estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, es tiempo de que comiences a darle tus dones al Señor.
Es tiempo de que prediques. Es tiempo de que cantes. Es tiempo de que hagas la labor por la cual yo te he creado. Camina hacia adelante. Yo estoy contigo. Yo morí por ti en una cruz. Hacia adelante, te dice el Señor. Let's go. Vamos a hacerlo. Come on. You can do it. Yes. Let's do this. Vamos a hacer esto para la gloria del Señor. Afinquémonos. Seamos atrevidos en el Señor. Emprende nuevas cosas en Él. Atrévete. By the way, Dios bendiga a mi hermano Alex Morri, que cumple año el día de hoy. Y me acordé porque dije atrévete. Y él tiene una canción que se llama Atrévete, hermosa. Dios te bendiga, Ángel. Felicidades. Atrévete a hacer cosas nuevas. Atrévete a creerle a Dios. ¿Ok? No te canses. Dígalo conmigo. No me voy a cansar. Dios me ha dicho que está conmigo. No me voy a cansar. Me voy a levantar. Dilo conmigo fuerte. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Voy a hacer las cosas bien. Voy a cantar otra vez. Voy a tocar el piano, la pandereta, la guitarra, lo que sea. Voy a predicar otra vez. Voy a trabajar para el Señor. Levántate. Reprende la depresión. Reprende el desánimo. Sacúdete en esta noche. Dile, Señor, aquí estoy. Lléname. Levántame. Padre, dame gozo. Dame alegría, Señor amado. Métete en mi casa, Señor. Let's go. En este 2021 vamos a hacer las cosas diferentes. Atrévete a hacer las cosas para el Señor. No te canses, te dice el Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Viste? A su tiempo vas a segar. Lo que estás sembrando hoy no se va a perder, sino que Dios es justo y fiel y verdadero. ¿Ok? Si estás sembrando amor, vas a recibir amor. Si estás sembrando gozo, vas a recibir gozo. Si estás sembrando abrazos, si estás sembrando perdones, si estás arreglando corazones con tu actitud, callando uno la boca, a veces no siendo bocón, como me decía mi mamá, que de cada rato a veces me decía, tú eres más bocón. A veces somos muy bocones, yo mismo, súper, súper bocón. Pero bendito sea Dios. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a segar el bien. A su tiempo Dios te va a ayudar. Sí hay que pasar un desierto. Tengo que decírtelo. En este camino siempre hay que pasar un desierto, porque en el desierto aprendemos a conocer a Dios. En el desierto aprendemos a depender de Dios. En el desierto Dios nos lleva a otros niveles de gloria. En el desierto maduramos. En el desierto, ¿qué más? Bendito sea Dios. En el desierto vemos a Dios en la oscuridad. En el desierto no nos mojamos con la lluvia. En el desierto no nos quemamos con el fuego porque Dios está con nosotros. En el desierto Dios nos enseña a sonreír. En el desierto Dios nos saca lo mejor de nosotros. En el desierto Dios nos abraza. En el desierto Dios nos cubre. En el desierto Dios deja las 99 y viene con nosotros. En el desierto, aleluya, se nos aparece Dios y nos dice, yo estoy contigo. Mi alma te alaba, Jesús. En el desierto Dios te muestra su gloria. En el desierto, aleluya, cambiamos nuestra forma de ser. En el desierto nuestra mente cambia. En el desierto aprendemos a amar, a perdonar. En el desierto nos encontramos con Dios. Ese es el desierto. Y hay que pasarlo. Hay que pasarlo porque es necesario. Moisés tuvo 40 años en el desierto antes de predicar y hacer lo que hizo. 40 años, bendito sea Dios. Estuvo 40 años en Egipto. 80 años antes de hacer cualquier cosa. Cuanto más usted y yo tenemos que pasar un desierto, tenemos que aprender y pagar por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Sí, pero él se clavó en la cruz, sí, pero nosotros no somos mejor que Cristo. Tenemos que aprender a respetar las cosas del Señor. Tenemos que madurar en el Señor, seguro que sí, porque son vidas las que Dios te va a entregar en tus manos para que tú prediques, para que tú los alumbres con la luz de Cristo. Somos el azar de la tierra, dice la Biblia. Y no, esto no es para todo el mundo, esto es para aquellos que nos atrevemos a hacerlo,
para la gloria y honra del Señor. Y si estás escuchando esta predicación, tú tienes un llamado con el Señor. Dios te está llamando desde hace tiempo. Vamos a hacerlo. Atrévete. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, condición aquí, si no desmayamos. Si no desmayamos. Y si la Biblia dice, si no desmayamos, es que van a venir momentos en que vamos a sentir que nos desmayamos. Por la mucha maldad, el amor de muchos desaparecerá, dice la Biblia. Nos vamos a sentir como que desfallecemos, porque no hay amor en ninguna parte ya. No hay amor. Tenemos que alumbrar. Tenemos que marcar la diferencia. Y cuando vengan esos días que ni nosotros mismos queremos amar, híncate. Tírate de rodillas y le dices, Señor, no, yo voy a ser diferente. Yo voy a amar, yo voy a perdonar. Voy a mirar bien a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero de trabajo. Voy a hacer las cosas bien. Let's do this. Vamos a hacerlo para la gloria y honra de el Señor. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Si no desmayas, te dice el Señor, sigue hacia adelante, que Dios está contigo. ¿Ok? Vamos a ir a la otra porción bíblica. Está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Edwin, ¿cómo yo no voy a desfallecer? ¿Cómo yo no voy a desmayar? Bueno, la oración es la herramienta. La oración. En la oración hay poder. En la oración nos fortalecemos. En la oración nuestra fe crece. En la oración soltamos el control y se lo entregamos a Dios. En la oración hay bendición. En la oración hablamos con Dios. En la oración Dios te habla. En la oración recibimos instrucciones de parte de Dios. En la oración Dios nos endereza. En la oración abrazamos a Dios. En la oración nos descargamos. En la oración, cuando nos tiramos de rodillas, todo cambia. Cuando usted ora, usted dice, no confío en mí, confío en aquel que me envió. Y lo que Dios hace es, ok, gracias por hacer eso. Ahora te voy a mostrar mi gloria. Cuando oramos somos humildes, porque le decimos a Dios, yo no puedo, pero tú puedes. Cuando oramos, reconocemos que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Cuando oramos, sabemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Cuando oramos, todo cambia. Cuando oras, te cambia la vida. Cuando oras, se va el dolor. Cuando oramos, lo imposible se hace posible en el nombre de Jesús. Repito e insisto, cuando oramos, lo imposible se hace posible en el nombre poderoso de Jesús. Ese trabajo que no te quieren dar, ¿ok? Esa enfermedad que te está agobiando, ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa, todo se hace posible cuando te hincas, cuando te arrodillas delante de la presencia de aquel que hizo los cielos y la tierra, el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Todo se hace posible. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? En todo tiempo significa que en nuestra mente todo el tiempo estemos en comunión con el Señor. En todo momento, 24/7, una comunión en la mente con el Señor, porque no siempre uno tiene la oportunidad de encerrarse en un cuarto y orar media hora, una hora. No siempre hay esa oportunidad, pero sí lo podemos hacer en nuestra mente todo el día, meditando en el Señor, en el trabajo, en la casa, en el gimnasio, en Walmart,
en el mall, donde quiera que estemos, una meditación delante del Señor. Aquí estoy, Señor, gracias por este día, gracias por esto, Señor amado. Cuando pases un momento difícil, cuando estés en una situación, que venga una tentación o venga alguien que trate de sacarte de tus casillas, meditando en el Señor, ayúdame, Señor, dame paciencia, dame amor para esta persona, enséñame a amar, enséñame ahora en este momento difícil que quiero darle un cocorrón a este cabezón, enséñame ahora mismo a ser paciente, enséñame a amarlo, enséñame, Padre, a enseñar la madurez que tú me has dado. Porque la única forma que crecemos es pasando por el fuego, pasando por ese momento difícil. Y cuando haces lo correcto, te gradúas y vas al otro nivel. La única forma de saber dónde estamos es pasando. Es la única forma. Es la única forma. Hablaba hoy con mi esposa que nosotros hemos pasado muchas cosas. Escasez, bastante escasez en nuestras vidas. Y Dios siempre ha sido fiel. Yo tenía que pasar cosas porque yo era bastante inmaduro, bastante, bastante inmaduro. Tenía que aprender a amar, a cuidar, a consolar, a cuidar a mi esposa, a mis hijos. Demasiado de inmaduro. La vida me castigó fuerte y me llevé enredado también a mi esposa y a mis hijos. Pero qué bueno es el Señor que nunca me soltó y me llevó de la mano en ese camino que yo tuve que pasar para ser el hombre que soy el día de hoy para la gloria del Señor. Soy un hombre que amo a mi esposa, amo a mis hijos y amo a Dios sobre todas las cosas y voy para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo no soy mejor que tú, soy más débil que tú. Pero lo único que hice fue me rendí delante de ese creador del universo, ese Dios maravilloso y poderoso, que sin él no fuera feliz, sin él no tuviera una sonrisa en mis labios, sin él mi vida no tuviera sentido. Te lo digo de corazón, como decimos los boricuas, no tuviera sentido mi vida si Dios no estuviera conmigo. Pero qué bueno de que él está conmigo y me da amor y me da gozo. Él me hace disfrutar a mi esposa, a mis hijos, me hace disfrutar una salida a un desayuno con mi esposa, a jugar PlayStation con mi hijo. Me gozo todas esas cosas porque primeramente he recibido el amor de Dios en mi vida y ese amor me hace amar a los demás. Esa es la realidad de todo hombre que quiere hacer las cosas bien. Orando en todo tiempo, estamos en Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hay que orar en todo tiempo, dice la Biblia. Edwin, pero yo oro por la mañana. Bueno, ahí le dice en todo tiempo. Yo oro por las tardes, en todo tiempo. Yo oro en las noches, en todo tiempo. En todo tiempo, dice la Biblia. Es en todo tiempo, en la mente. Hay que estar conectados. Porque acuérdate, que el enemigo no descansa. El enemigo siempre está dispuesto 24/7 a dañarte el party. 24/7, hacerte caer. Por eso tenemos que estar orando en todo tiempo en nuestra mente conectados. Y cuando tengas la oportunidad de hacerlo en tu casa, a puerta cerrada, tírate de rodillas, puerta cerrada y tírate de rodillas. Alaba y adora al Señor, pero en el trabajo, en tu mente conectado. ¿Ok? Todo el tiempo. Te estoy dando herramientas para que seamos efectivos en nuestro diario vivir. Y cuando venga el tardo, lo reprendes en el nombre de Jesús. A move forward y muévete hacia adelante. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Ves lo que te digo? El Espíritu siempre está dispuesto a orar. El Espíritu siempre está dispuesto a tirarse 4 o 5 horas delante de la presencia del Señor. Siempre el Espíritu, pero hay que fortalecerlo. Hay que uno decir, voy a hacer esto de esta forma por la gloria del Señor. Y practicarlo todos los días, todos los días. Es una disciplina. Todos los días voy a orar, voy a buscar tu presencia y voy a leer la palabra, Señor. Voy a cambiar mi forma de ser. No voy a ser brusco al contestar. Voy a tranquilizar este genio, Señor amado. Voy a amar, voy a abrazar. Señor amado, voy a ser un hombre de una sola pieza. Ejercitarnos, hacer las cosas bien. Y velando en ello con toda perseverancia. Perseverar, hay que hacerlo. Hay que ser perseverante. Esto es todos los días. Esto no es cuando uno sienta o cuando venga el día difícil o la crisis. No, esto es cuando las cosas están bien. Que uno dice, contra, la verdad que todo me está yendo bien chévere. Como quiera, se dedica a hacerlo. Es que le hay que orar.
Es buscar la presencia de Dios y reconocer en todo tiempo de dónde vienen nuestras bendiciones. Y si hay paz en tu casa, reconoce que la paz es porque Cristo es el centro de tu hogar. Es vivir rendido delante del Señor. Es sumiso delante de su presencia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, día y noche, todo el tiempo. Aquí lo dice la palabra, y velando en ello con toda perseverancia. Velar, porque el enemigo está como león rugiente. Hay que velar, estás velando los tiempos. Si entraste a tu casa, entraste a tu trabajo y ves que hay un ambiente difícil, sientes pesadez en el espíritu, vela y espérate, las cosas están así. Empieza a orar en tu mente. Dile, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Reprendo todo demonio, toda atadura, Señor amado. Todo espíritu de contienda lo reprendo. Empieza a reprender en tu mente en el nombre poderoso de Jesús. Y te aseguro de que va a venir una nube de gloria sobre tu vida. Y el enemigo va a tener que huir. Te lo garantizo porque Dios no falla. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son tus hermanos en Cristo. Los santos son los separados para el Señor. ¿Ok? Cualquier persona puede ser santo. Sano significa separado. Cuando tú te separas para la gloria del Señor, cuando tú te separas para seguir a Dios, hay que orar por nuestros hermanos. Hay que orar por nuestros hermanos. Vuelvo y lo repito, hay que orar por nuestros hermanos. Yo sé que hemos pasado experiencias difíciles con los hermanos. A lo mejor te han traicionado. A lo mejor ya no te llaman. A lo mejor ya no te buscan ni en Facebook tan siquiera. Te sacaron del Facebook. Hay que orar por nuestros hermanos, dice la Biblia. Hay que orar por ellos. Hay que amarlos y orar por ellos. Cuídalo, Señor. Bendícelo, Padre Santo. Ayúdalo, Padre Santo. Yo una vez fui de esa forma, Padre Santo. Y yo mismo tengo cosas. No puedo juzgar, sino que ora por ellos. Porque ¿quién es justo aquí? ¿Quién es santo? ¿Quién es perfecto? Nadie. Todos aquí somos lavados por la sangre del Cordero. Y le estoy hablando a los cristianos. Tenemos que amar a nuestros hermanos, orar por ellos. ¿Ok? Todo el tiempo. Dios quiere que se haga de esta forma porque Él nos amó. Y cuando estaba en esa cruz, dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Ok? Hasta aquí llegó la predicación. Yo me gusta predicar. A mí no me gusta. Siempre me gusta predicar lo que Dios me da. No te canses de hacer el bien. No te canses. Sigue hacia adelante. Que el Señor está contigo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este privilegio que me das de haber llevado tu palabra un día más, Señor. Gracias por un día más. Bendice a las personas que van a escuchar esta predicación. Que se van a conectar, Padre Santo, que tu espíritu se impacte con ellos, Padre Santo, y transforme sus vidas. Y aquellos que no te conozcan, Padre Santo, que te conozcan el día de hoy y entreguen su vida, reconozcan el pecado en sus vidas, Padre Santo, inviten a la persona de Cristo, que es el que limpia al hombre de todo pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano Edwin Santiago, y te doy la bienvenida y me despido en esta hora. Hasta la próxima en el grupo Regalo de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga.